のところへ行って、いつもあの食堂をね、あのたくさん作ったと思って、先生というのに、あの素晴らしいと言っております。Tenemos un estimativo entre 4.000 y 5.000 personas los fines de semana. Los días de semana son 3.000, 3.500. Viene muchísima gente, muchos jóvenes, gente que está viniendo por primera vez al museo, mucha gente que dice eso. Así que, digamos, se está convocando un público realmente grande de personas de todas las edades. Cuando llegás y compras tu entrada, te dan unos stickers para que vos intervengas en la obra, acá específicamente, pero bueno, como toda la gente, es como que nos da ganas de ser parte, no solamente acá en esta habitación, sino nosotros mismos ser parte de la obra. Nos queremos poner en la cara, en el pelo, en la ropa. Hay gente que puso, tuve un rato uno en la nariz como un payaso. Es como que uno es parte de la obra que viene a ver. Ha superado por mucho la de Andy Warhol, que también ha traído un gran público de espectadores. Pero sí, la verdad que esta muestra ha sido impresionante, realmente impactante para el público, creo yo. A los niños les encanta, las familias también vienen muchísimo. Los fines de semana que tenemos visitas guiadas para niños, por parte del área de educación, se llena de colas de padres que vienen una hora antes de que empiece a abrir las puertas el museo. Así que es realmente importante para Argentina y para el Malba esta muestra. Venimos desde Río Cuarto para ver esto y pertenecemos a un taller de adultos de la Escuela de Bellas Artes de Río Cuarto, que se llama Libero Pierini. Decidimos que teníamos que hacer un viaje para verlo. Y realmente, al pensar que es una persona mayor, como puedo ser mayor yo, es como que nos pareció que tenemos mucho por hacer todavía. Y eso es que, justamente, es como un desafío el ver que esta artista hace esto y que podemos, no igualarla, pero podemos seguir en nuestro camino, que es el arte. Las visitas guiadas son los miércoles, los viernes y los domingos a las 5 de la tarde. Las visitas siempre empiezan desde el segundo piso, ¿sí?, en la puerta del museo. No hay una cantidad de personas por cupo limitado, ¿no? La cantidad de gente que venga, el guía empieza. Los contenidos, las formas, esa cosa de redondez que le daba a todo, todo tenía que tener cuerpo, relleno, eso me pareció lindo, palpable, no sé, desde el punto plástico, ¿no? ¿Viste? No sé, me encantó. Ha sido la forma de seguir viviendo para ella, el pintar. El pintar es la que la ayudó y logró estas obras, justamente con ese problema de salud que tiene, ¿no? De modo que me parece muy enternecedor, me parece como que algo así muy, muy especial, muy, muy especial.